Tardes de exaltación a Jesús. Continúa recorriendo todo El Salvador. Y esta es la oportunidad para Hilo Vasco. Concierto evangelístico con Joel Ruano. Sábado 1 de noviembre, 3:30 de la tarde. Estadio Municipal Mauricio Vides, sobre Quinta Calle Poniente. Hilo Vasco Cabañas. Con la música especial de Marina Yesenia. Hay un río de gozo. Luis Cisco. Le brindo gloria y honra. Roca Eterna. Toda mi vida. Mariachi Mensajeros de Cristo. El ángel que vi llorar. Y el anfitrión de la gira, Joel Ruano, con músicos totalmente en vivo. Es verdad que lloré. Es verdad que lloré. Amigo, esta es la oportunidad de Dios para tu vida. Él te espera con los brazos abiertos. Más información, 7228-8347. Visita joelruano.com o búscanos en redes sociales. Invitan Joel Ruano, Radio Revelación y Pastores e Iglesias Evangélicas de Hilo Vasco. Quiero darte adoración. Qué bueno que estemos acá en este lugar. Este es el lugar que el Señor escogió para que el pueblo del Señor estuviera presente en esta tarde. Así que vamos a dar inicio a este hermoso evento, donde no dudamos que la gloria del Señor va a estar haciendo cosas grandes en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Si ustedes lo creen, declárenlo entonces con sus propios labios en esta hora, diciendo un fuerte gloria a Dios. Y no vamos a parar a partir de este momento de exaltar a Jesucristo. Vamos a leer la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias. Salmo 95. Salmo 95. Una vez más, a los pastores les invitamos a pasar acá a esta parte, a este bloque de sillas que ha sido reservado especialmente para ustedes. Así que los que son pastores, ¿verdad?, van pasando por acá, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Este día sábado 1 de noviembre es un día que quedará marcado en la historia de esta ciudad de Hilo Vasco. Salmo 95, vamos a leerlo. Cuando lo tengan, pueden decir un fuerte amén, pueblo del Señor. Vamos a leerlo. Salmo 95. Leemos la palabra de Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como... Amén, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, démosle fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Por favor, así que nos quedamos con la primer participación. Y la tiene el mariachi Mensajeros de Cristo. Así es que recibámoslos con mucha alegría en esta hora. ¿Cuántos quieren cantar con nosotros? Vamos a decírselo así, de esta manera. Yo le vengo a decir que le amo. Oh Dios amado, bendito sea tu nombre. ¡Vámonos! Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador. ¡Dígalo! Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo
vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. ¡Aleluya! ¡Dígalo! Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor. Te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Dale esas palmas al Rey de Reyes y Señor de señores! Bendito sea el Señor. ¿Seguimos gozándonos, hermanos? Bueno, pues entonces dejamos a nuestro hermano Luis Cisco, quien viene también con mucho fuego del Espíritu Santo para dirigirnos en esta alabanza al Señor. Recibámoslo con alegría también. Amotinaba.
Jesús. Es mejor que usted esta tarde se haga amigo de Jesús. Es mejor que ya no ande en compañía del diablo haciendo el mal. Hágase amigo de Jesús y haga el bien. Ya no mate, ya no robe, ya no se prostituya en el mundo. Y Jesucristo lo levantará de la tumba cuando Él venga en su reino. Haz Cristo que lo amaba en su corazón. Vino el día cuarto de su funeral. Y estando ante la tumba al Padre oró, y a gran voz a Lázaro así llamó. ¿Cómo le dijo y lo asco? Lázaro, todo, y la gente se amotinaba, no comprendía el poder de Jesús. Del Señor, nos complace poder darles la bienvenida a cada uno de ustedes, pero para ello quiero dejar al pastor Rafael Humberto Chávez. Él va a llevar a cabo ese privilegio. Así es que, ¿dónde está mi hermano pastor? Vamos a ponernos de pie, vamos a presentar delante de Dios estas peticiones. Son 15 minutos de clamor que tenemos en este momento, y toda la iglesia tomamos autoridad y vamos a presentar estas peticiones delante de Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar esta tarde por la violencia, por el cese de la violencia. Así que todos orando, no se quede sin orar. Sabemos que la oración del justo tiene poder. Así es que ahora no se distraiga. Eleve sus manos al cielo donde mora Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oramos, Padre que estás en los cielos, amantísimo Dios, esta tarde reconocemos, Padre, que tú tienes autoridad, oh Dios, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y reconociendo tu soberanía, oh Dios amado, venimos ante ti para pedir, oh Dios amado, por el cese de violencia en este departamento y en esta ciudad de Hilo Vasco, Padre. Mira, oh Dios, la violencia, mira, oh Dios, la criminalidad. Ahora, Padre, estamos tu pueblo reunido. Tu palabra dice que donde dos o tres estén en tu nombre, ahí estás tú. Ahora creemos, Padre, que en el nombre de Jesús atamos, oh Dios, atamos, Padre, toda potestad de las tinieblas. Atamos, oh Dios amado, todos gobernadores, oh Dios amado. Oh Padre, venimos contra todo espíritu de muerte. Ahora, Espíritu Santo, muévete, muévete en el nombre bendito de Jesús, en el nombre precioso, en el nombre que sobre todo nombre. Reprendemos, Padre, esta tarde toda violencia familiar, toda violencia social, toda violencia. Frustramos ahora todo plan diabólico, Señor. Anulamos todo decreto de muerte sobre esta ciudad, en el nombre bendito
en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia del Señor, clamamos en esta preciosa y bendecida hora, clamamos por la juventud, por la niñez de este departamento. También pedimos por los jóvenes, por la familia. En esta hora, Padre, venimos ante tu presencia pidiéndote, Dios amado, que seas tú que te glorifiques de manera muy especial. Reclamamos, Dios eterno, la niñez de este departamento y te decimos, Señor, toma control de cada niño, Padre, de cada joven. También te pedimos, Padre, que seas tú que te glorifiques en cada familia, Padre, que seas tú, Padre, que puedas salvar, Padre, a los niños, a los jóvenes, Padre, que los libres de la violencia, Padre, de la drogadicción, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú que te glorifique de manera muy especial, Padre, esos niños que deambulan por las calles, Padre, esos jóvenes, Padre, que están en la drogadicción, Padre. Dios, manifiéstate, obra un milagro, Padre, en la familia, Padre. La familia es la base de la sociedad, Padre. Y en esta hora, Padre, el diablo quiere perturbar, Padre, la felicidad de muchas familias. En el nombre de Jesucristo te pedimos por esos niños, Padre, que seas tú que te glorifiques de manera muy especial. Te los ponemos en tus manos, Padre, que a los 8 años, Padre, ya son niños que están, Señor, experimentando una droga en esta hora, Padre. Los reclamamos en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos también por los jóvenes, Padre. Mira cuántos jóvenes, Padre, que deambulan por las calles, mi Dios eterno. Atamos todo espíritu perverso, Padre, que los lleva, Padre, a la desgracia en el nombre de Jesús. Te pedimos por ese esposo, por esa esposa, Padre, que tú te glorifiques de manera muy especial. Dios amado, que tengamos una familia ejemplares, Padre, en este departamento y que tu gloria se manifieste de manera muy especial, Padre, en esta maravillosa y bendecida hora. Te pedimos que seas tú que te glorifiques de manera muy especial. Precioso Espíritu Santo, toma control de esa familia en este preciso momento. Obra, Padre, un milagro en esa familia en el nombre poderoso de Jesucristo. Glorifícate de manera muy especial, Padre, en las familias cristianas, Padre, en las familias que no te conocen, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Lo depositamos para tus manos preciosas, Padre. También vamos a orar por las autoridades que nos gobiernan terrenalmente. Iglesia amada, oremos por las autoridades en esta tarde. Oh Señor, gracias porque nos has permitido y nos has dado la oportunidad, mi Dios, de estar en la brecha, clamar por las autoridades, que especialmente, mi Señor, necesitan que usted dé sabiduría, que usted dé conocimiento, Padre Santo. Ahora se lo pedimos a usted, nosotros se lo clamamos en esta hora, esta tarde, mi Señor, que derrame su gloria sobre estas autoridades, Señor amado, porque eres Dios grande, eres un Dios poderoso, eres el que hace las cosas perfectas. Por eso a ti nosotros elevamos el clamor, Señor, por esa policía, mi Dios amado, que comience usted allí, mi Rey, a tomar dominio de ese cuerpo de seguridad, mi Señor eterno, por amor de tu Hijo amado Jesús. Ahora clamamos para que sea usted, mi Dios, administrando estos cuerpos de seguridad, mi Señor eterno. Sé que eres Dios grande, Dios poderoso, el que hace cosas perfectas, el que hace cosas maravillosas. También clamamos por el Señor alcalde y su consejo municipal, mi Señor, que necesita que tú les llenes de sabiduría, de conocimiento, para que puedan guiar especialmente este pueblo en un camino recto y completamente en paz para la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. Pero sea usted obra de una manera muy especial. Por eso clamamos, Señor, para que estos gobernantes, estas autoridades, especialmente que han sido puestas por tu mano poderosa, que sea usted, mi Dios, administrándole y llenándole del conocimiento para la gloria de su nombre, Señor. También clamamos, Señor amado, por los maestros que son parte de unas autoridades civiles que necesitan también, Señor, son muy fundamentales para el crecimiento, mi Señor amado. Se lo pedimos desde ya, Señor eterno. Venga usted obrando, venga usted, mi Dios, derramando su gloria sobre esas mentes de estas autoridades, para que tu pueblo, Señor, haya paz, haya gozo, haya alegría. Pero sea usted, mi Señor eterno, obrando de una manera muy especial, mi
mi Señor. Comienza a llenarlo de conocimiento de estas autoridades, eterno Dios. Te lo pedimos, clamamos, Señor amado, que sean guiados por el poder, por el temor, que te tema, que te sirva. También, Señor, para ti no hay nada imposible, mi Jesús. Sé que eres maravilloso. Gracias, mi Señor. Aleluya. Oramos por la economía del departamento de Cabañas. Padre Santo, venimos ante ti en este día, Señor, con un corazón constrito y humillado, Dios, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti, Dios mío. En este día, oh Dios, pedimos por la economía, Señor eterno, del departamento de Cabañas, Señor. Pedimos, Dios eterno, que sea usted, Dios en mí, intercediendo, Padre, por cada municipio, Señor, por cada colonia, Señor amado, por cada, Dios mío, caserío, por cada cantón, Señor. Oramos por la economía del departamento de Cabañas, Señor, esta tarde. Hermano que estás en esta tarde, levanta tu mano esta tarde y vamos a reclamar lo que el enemigo nos ha quitado. Vamos a reclamar bendición para nuestra familia, para nuestro negocio, para nuestro trabajo, Señor. Nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, clamamos, Dios eterno, por el fruto de nuestro trabajo, Señor, y no permitas, Dios del cielo, que el enemigo, Dios eterno, que el devorador se coma lo que tú nos has entregado, Dios mío, esta tarde, Dios amado. Pedimos, Dios eterno, sea usted, Dios amado, ayudando, asistiendo a su pueblo, Dios, en esta tierra. Tu palabra dice, Dios, que vas a estar con nosotros todos los días hasta el final, Señor. Padre, ponemos a tus pies, Dios mío, nuestros negocios, Padre, nuestras, Dios mío, habilidades, Dios amado. Ponemos a tus pies del Señor eterno, oh Dios mío, todas nuestras, Dios mío, posesiones, Dios amado. Y pedimos, Dios del cielo, que derrames bendición sobre tu pueblo, Señor. Abre la ventana de los cielos, Dios, y que derrames, Dios eterno, bendición que sobre y abunde, Dios mío. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oramos por la economía de este departamento, Dios. De la misma manera, pedimos, Dios amado, que seas tú multiplicando, Dios, así como multiplicaste los panes, Dios, así como multiplicaste los peces, Dios, multipliques, Dios mío, lo que aún queda, Dios eterno, lo que tenemos, lo que poseemos en nuestro bolsillo, Dios, multiplícalo. Vamos, iglesia, al Señor, todos los que estamos aquí, pon tu mano en tu billetera o en tu bolsillo y vamos a declarar la bendición de lo alto. Vamos a reprender todo devorador. Declaramos un tiempo próspero para tu pueblo, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Multiplica, Dios eterno, la economía en este departamento, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús hemos orado a ti, Dios. Ahora oramos por la iglesia evangélica del departamento de Cabañas. Señor soberano y eterno, que estás en gloria, tú que estás contemplando esta hermosa reunión en este lugar, por favor, inclina tu oído y escucha nuestra oración que elevamos delante de ti con todo nuestro corazón. Señor de gloria, mira cada iglesia evangélica representada en este lugar, cada pastor, Señor, que está aquí siendo parte de esta actividad maravillosa. Te ruego que tú desciendas bendiciendo esa vida y que esa bendición que ahora se recibe aquí sea llevada hasta cada cantón, hasta cada municipio, hasta cada ciudad, hasta cada caserío. Y esa iglesia, Señor, que por años ha pasado sin crecimiento, ahora en tu nombre la bendecimos y declaramos todo tipo de bendición sobre ellos. Bendición en el aspecto espiritual,
bendición en el aspecto numérico y bendiciones en el aspecto financiero. Oh Padre, te pedimos que bendigas a sus pastores, bendiga a los líderes de cada iglesia, bendice, Señor, a cada persona que se congrega en este lugar y que allí sea como una antorcha encendida, dando luz en medio de esas tinieblas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, declaramos, desatamos todo tipo de bendición en favor de la iglesia evangélica, que hayan señales y prodigios en cada iglesia donde se note que tú estás presente para bendecir cada vida que se acerca a esa casa de oración que tú has permitido que esté en cada lugar. Oh Dios, en el nombre de Jesús declaramos esta bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por proveernos estas bendiciones maravillosas. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. El Señor ha dicho que ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y en esta hora la iglesia ha tomado esa autoridad y está declarando que el dominio le pertenece al Señor Jesucristo y a su iglesia, que ha sido lavada con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. El Señor está en este lugar, la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Démosle palmas de glorias al Rey de Reyes mientras dejamos la participación del Ministerio de Alabanza Roca Eterna. Recibamos los hermanos con mucha alegría. Esto dice así. Yo quiero que usted me ayude con sus palmas en esta hora, hermanos, y que juntos declaremos esto. Vea. Ofrezco mi vida entera y me gozo en tu presencia. Es tu amor que me sustenta, tu palabra mi lumbrera. No habrá montaña tan alta que no pueda yo vencer. No existe fuerza, no existe fuerza que logre apartar de ti mi fe. Lo dice el sonido de mi alabanza, en victoria y esperanza, con trompetas, panero y danza, declaramos tu poder. El sonido de mi alabanza, en victoria y esperanza, con trompetas, panero y danza, declaramos tu poder. Y a su nombre, ¿cuántos tienen un grito de júbilo? Aleluya. Nos gozamos de tu presencia, Señor. Hoy te ofrezco mi vida entera y me gozo en tu presencia. Es tu amor que me sustenta, tu palabra mi lumbrera. No habrá montaña tan alta que no pueda yo vencer. No existe fuerza que logre apartar. El sonido de mi alabanza es victoria y esperanza, con trompetas, cuadero y danza, declaramos tu poder. El sonido de mi alabanza es victoria y esperanza, con trompetas, cuadero y danza, declaramos tu poder. El sonido de mi alabanza es victoria y esperanza, con trompetas, cuadero y danza, declaramos tu poder. El sonido de mi alabanza es victoria y esperanza, con trompetas, panero y danza, declaramos tu poder. Venga, sí, hermano. Venga. Que se oigan esas palmas, hermanos. Y que se oiga que aquí hay un pueblo que alaba a Dios. Porque cuando un pueblo se dispone a adorar a Dios, suceden cosas poderosas en medio nuestro, hermano. Como las que van a pasar esta tarde en medio nuestro. ¡Aleluya! ¡Oh,
Vamos a decirlo una vez más, el sonido de mi alabanza. El sonido de mi alabanza es victoria y esperanza. Con trompetas, pandero y danza declaramos tu poder. El sonido de mi alabanza es victoria y esperanza. Con trompetas, pandero y danza declaramos tu poder. El sonido de mi alabanza es victoria y esperanza. Con trompetas, pandero y danza declaramos tu poder. El sonido de mi alabanza es victoria y esperanza. Con trompetas, pandero y danza declaramos tu poder. El sonido de mi alabanza. Gloria a Dios, hermano. Puede sentarse. Gloria a Dios. Y este es el mensaje que llevamos en cada concierto evangelístico, que solo Cristo tiene la respuesta para el hombre y la mujer. Si tú quieres buscar la forma de ser feliz en este mundo, fuera de Cristo no lo encontrarás. Pero si vienes a Cristo, entonces tú y yo podremos cantar que en Él hemos encontrado la libertad que antes no teníamos. ¿Cuántos libres hay aquí para alabar al Señor? La verdad, y los que están allá en aquel extremo, yo me imagino que vinieron todos al evento porque estamos dentro, ¿verdad? Todos los que estamos aquí hemos venido a declarar que Cristo Jesús nos da verdadera libertad. Mira el que tiene a su lado y dígale, Cristo Jesús rompe las cadenas, dígale. Cristo Jesús rompe las cadenas. Si usted ha venido triste ahí, amedrentado por alguna situación, está en el mejor lugar. Aquí está el que todo lo mueve. Aleluya. Los que son libres, levanten su mano y digan gloria a Dios esa tarde. Aleluya. Y ayúdame con sus palmas. Y a su nombre. Y a su nombre. ¡Fuerte esas palmas!
Vamos, alábelo, que se escuchen esas palmas. Los que están en ese sector, vamos, denle palmas al Señor en esta tarde. Oh, somos libres, somos salvos, somos hijos de Él. Tenemos el Padre mejor, el único que nunca nos va a fallar es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que siempre está presente en cada situación es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que nunca nos da la espalda, a pesar de que usted y yo muchas veces le fallamos, se llama Dios. ¿Cuántos lo alaban en esta hora? Estamos felices de poder servir al Señor. There is no God like our God. No hay Dios como nuestro Dios. There is no king like our king. No hay rey como nuestro rey. He loves you tonight. Y él les ama esta tarde. He wants the best for you that you could imagine. Y él quiere lo mejor para ustedes, lo mejor que usted puede imaginar. Approximately 2,000 years ago. Hace aproximadamente 2,000 años. Jesus Christ was here in the flesh. Jesucristo estuvo aquí en la carne. And he was presented with a challenge from some religious leaders of their community. Y él fue, se le presentó el reto de los líderes de las comunidades, líderes religiosos de esa comunidad. They brought him a woman who had been caught in the very act of adultery. Le trajeron a una mujer que había sido tomada en el propio acto, el mismo acto del adulterio. They all had stones in their hands and they were ready to put her to death. Todos ellos tenían piedras en sus manos y estaban listos para matarla. I want to ask you tonight, how many of you have committed sin that would be worthy of death if the Lord didn't have mercy on you? Yo quiero preguntarles esta tarde, ¿cuántos de ustedes saben que han cometido pecado que es digno de muerte? ¿Y qué hubiera pasado con ustedes si el Señor no hubiera tenido misericordia? Any other day of the year, that woman would have been put to death with no question. Cualquier otro día del año, esa mujer hubiera sido muerta sin lugar a dudas. But on this particular day, pero en ese día particular, Jesus Christ was in town. Jesucristo estaba en su ciudad. Salvation had come. La salvación ha venido. She was guilty. Ella era culpable. She deserved to be put to death. Ella merecía la muerte. Jesus knelt down and he began to write it into the sand. Pero Jesucristo se dobló y comenzó a escribir en la tierra. We don't know what he wrote. No sabemos lo que él escribió. But whatever it was enough. Pero cualquier cosa que haya sido fue suficiente. That her accusers left. Que sus acusadores la dejaron. One after one after one, they dropped their stones and left. Uno tras otro, dejaron sus piedras y se fueron. She was supposed to die that day. Ella estaba supuesta a morir ese día. But Jesus was in town. Pero Jesús estaba en su ciudad. This was not her day. Ese fue su día. She would live. Ella por eso vivió. That very day. Ese mismo día. Because Jesus was in town. Porque Jesús estaba visitando su ciudad. And he said to her, "Where are your accusers?" Y Jesús le dijo a ella, "¿Dónde están los que te acusaban?" She said, "They're gone." Y ella dijo, "Ninguno, Señor, se fueron." And he said, "I don't accuse you either. Go and sin no more." Y él le dijo, "Ni yo te condeno. Vete y no peques más." Go and sin no more. Vete y no peques más. She should have died that day. Ella debió morir ese día. Her sin called for her execution. Su pecado clamaba por su ejecución. But Jesus had come to give life. Pero Jesús ha venido para dar vida. Jesus had come to forgive. Jesús ha venido para perdonar. Jesus came to make a way where there was no way. Jesús ha venido a hacer un camino donde no había camino. I want to ask you again tonight, how many of you have committed sin that was worthy of death? Yo quiero preguntarles nuevamente, ¿cuántos de ustedes saben que han pecado y ese pecado es digno de muerte? Come on, all of us have sinned. Todos hemos pecado. Levanta su mano. Everyone is guilty of sin.
Todos somos culpables de nuestro pecado. But Jesus shed his blood, friend. Pero Jesús derramó su sangre, mi amigo. And he gave his life. Y él dio su vida. So you would not have to die. Para que usted no tenga que por qué morir. You could have everlasting life. Usted puede tener vida eterna. That is our message. Ese es nuestro mensaje. Everyone lives forever. Todos viviremos para siempre. Heaven or hell. En el cielo o en el infierno. Those are your choices. Esas son sus opciones. Tonight I encourage you. Esta noche yo les animo. Choose life. Escoge la vida. Choose Jesus Christ. Escoge a Jesucristo. In just a few minutes. En unos momentos. You'll be invited to come give your heart to Jesus. Usted será invitado para venir y darle su corazón a Jesucristo. If you have not accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Don't leave here tonight until you have. No deje este lugar hasta que lo haya hecho. Eternity is a long time. La eternidad es un tiempo muy largo. Jesus said that I've come to have that you may have life. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. And you may have it more abundant. Para que la tengan en abundancia. That's why we are in El Salvador. Por eso hemos venido a El Salvador. That's why we have gathered in this place. Por eso nos hemos reunido en este lugar. Jesus has gone back to his Father. Jesús regresó a su Padre. But in 2 Corinthians it says that we are the temple of the Lord. Pero en segunda de Corintios dice que nosotros somos el templo del Señor. So we dwell, the Lord dwells in us if we're a believer. Así que nosotros, el Señor mora en nosotros si nosotros somos creyentes. But the Bible also tells me, pero la Biblia también me dice, that where two or three are gathered together in my name, que donde dos o tres se reúnen en su nombre, I am in their midst. Él estará en nuestro, en medio nuestro. We are here tonight in the name of Jesus. Estamos aquí esta noche en el nombre de Jesús. We are hosting his presence. Estamos hospedando su presencia. We are welcoming the King of Kings and Lord of Lords. Estamos caminando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. If the president was here, we would honor him with a special seat. Si el presidente del país estuviera aquí, lo honraríamos con un lugar especial, una silla especial. And rightfully so, he should be recognized. Y sería reconocido correctamente. But how much more should the King of Kings and Lord of Lords be honored? Pero cuánto más el Rey de Reyes y el Señor de Señores debe ser honrado. Aleluya. Will you stand with me and welcome Jesus Christ in this place? Puede ponerse de pie y darle la bienvenida a Jesucristo a este lugar. Will you welcome him? Puede darle bienvenida. Jesus, we welcome you, God. Bienvenido, Dios. Make your place here tonight. Haz, Señor, tu morada. Thank you for esta noche con nosotros. Come on, lift your voice. Levante su voz. Thank you, Jesus. Y dígale gracias, Jesús. Welcome him. Dígale bienvenido, bienvenido. Bendito el Señor. Bless the Lord, bless the Lord. Bendiga el Señor, bendiga el Señor. Come Holy Spirit. Ven Espíritu Santo. Move in this place by your power. Muévete en este lugar con tu poder. Do for us what only you can do, God. Haz por nosotros lo que solamente tú puedes hacer. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. I love you, Father God. Te amo, Padre Dios. I love you, Holy Spirit. Te amo, Espíritu Santo. We need you tonight. Te necesitamos esta noche. One more time, lift your voice to the Lord. Una vez más, levante su voz al Señor. Aleluya. Glory. Aleluya. It's a privilege to be here tonight with my dear friend, Brother Kevin Barb. Es un privilegio estar esta noche con mi hermano, mi gran amigo Kevin Barb, and Brother Matthew Gooley. Y con hermano Mateo. Without him, we wouldn't understand each other. No nos hubiéramos entendido sin él. But we are more blessed and very honored to be with, here with Joel Ruano. Pero estamos, somos muy bendecidos y muy honrados de estar con nuestro hermano Joel Ruano. And Marina. Y hermana Marina. And the mighty work that they do for the Lord. Y, por, y con el gran, la gran obra que ellos hacen por el Señor. Thank you for having us. Gracias por tenernos aquí, hermano. I love you very much. Le amo mucho. Amen. Amén. Privilege. Es un privilegio to be here in El Salvador. Estar aquí en El Salvador. A high privilege and an honor. Un gran privilegio y un honor.
To be with fellow believers. Estar con hermanos creyentes. Brothers and sisters in Christ. Hermanos y hermanas en Cristo. We are one body. Somos un cuerpo. In Jesus Christ. En Jesucristo. We're not here for a man. No estamos aquí para ver a un hombre. We're here for our God. Estamos aquí por nuestro Dios. And his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. And he deserves our highest praise. Y él merece nuestra mayor adoración y alabanza. It's a miracle that I stand here today. Es un milagro para mí el estar aquí de pie delante de ustedes. You may not think my story is broad or is as bad as some people. Tal vez ustedes puedan pensar que mi historia no es tan mala, tan terrible como de otras personas. But I've met Jesus. Pero yo conocí a Jesús. And he's washed away my sins. Y él perdonó mis pecados. As far as the east is from the west. Así como está lejos el oriente del occidente. The Bible says that. La Biblia lo dice esto. And the same can be for you tonight. Y lo mismo es, puede ser para usted esta noche. If you will just accept him, si usted solamente le acepta, he wants to be with you. Él quiere estar con usted. He came so you could have that access. Él vino para que usted tuviese ese acceso. My king, mi rey, your king, su rey, came off of his throne. Él dejó su trono. Born of a virgin. Nació de una virgen. Lived a pure life. Vivió una vida pura. So that we can be here tonight. Para que pudiésemos estar aquí esta tarde. So that we can know who our God is. Para que pudiésemos saber quién es nuestro Dios. The Bible says that he's the only God. La Biblia dice que él es el único Dios. That's it. He's it. Él es el único. Solo él. And on that day in Calvary. Y en ese día en el Calvario, when he said, "It is finished," cuando él dijo, "Consumado es," there came power to set us free. Hubo poder para liberarnos. So that we can know who our God is. Para que pudiésemos saber quién es nuestro Dios. I'm so thankful. Estoy tan agradecido. That he loved me. Que él me amó. A wretched sinner. Un pecador malvado. That I could experience his mercy and his grace. Para que yo pudiese experimentar su misericordia y su amor. And now my job as a believer. Y ahora mi trabajo como creyente. Not just the pastor, the prophet, or the evangelist. Eso no es solamente para el pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista. But as a born again believer. Sino como un cristiano nacido de nuevo. It's my job. Es mi trabajo. To share about Jesus. El de compartir acerca de Jesús. My Jesus. Mi Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios por esas palabras y ese saludo de nuestros hermanos del Ministerio Evangelístico para las Naciones, MIEPAM. Bien, estamos ya para continuar en nuestra participación, pero queremos agradecer también a Radio Revelación, a todo lo que es la directiva de lo que es la radio. Gracias, señor, hermanos pastores, por vernos dados tremendo apoyo para este evento, al señor alcalde por vernos dado este local, vernos dado las instalaciones del estadio. Así que, hermanos, estamos contentos, felices, porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar con todo el corazón. Bueno, en nombre de todo el equipo de Tardes de Exaltación a Jesús, en nombre de Rock Eterna, en nombre del mariachi Mensajeros de Cristo, ¿cuántos se gozaron con el mariachi? Amén. En nombre del hermano Luis Cisco, en nombre de mi amada esposa Marina Yesenia y de todo el equipo que formamos parte de Tardes de Exaltación a Jesús, les decimos gracias, hermanos, por darnos el honor, el privilegio de estar acá, hermanos, en Hilo Vasco. Cantamos este himno con todo el corazón. Quiero darte adoración. Vamos con todo el corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen
alabanza, da gloria a Dios. Es que lo que Cristo ha hecho en estas vidas es algo maravilloso. ¿Cuántos el Señor ha hecho milagros? De los que están aquí, ¿el Señor ha hecho algún milagro en su vida? ¿Quiere ver un milagro en esta tarde? Ve al que tiene a su lado. Vean, yo aquí los puedo ver. Mire cuántos milagros. ¿Ya vio el que tiene a su lado? Es un milagro. Imagínense si Cristo no se hubiera revelado a nuestra vida, a saber qué malacate fuera. Pleititos, mal hablados, hermano, vende droga, a saber que fuéramos. Pero este es lo lindo de nuestro Dios, que Él vino a salvar y a restaurar lo que se había perdido. Oh, cuánto dan gloria a Dios. Por eso levanta tu mano al cielo y dilo: mi boca está llena de alabanza. Esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro. Es el Hijo de Dios. Con tu mano en alto dilo: mi boca está llena de alabanza. Cántalo y lo vasco. Esto es algo especial. Dentro de mí. Es tener a Cristo en el corazón y en el alma. Hubo un hombre que invitó a Jesús a comer a su casa. Lo invitó, le dijo: ven, quiero que vayas y comas y coman con nosotros. Iban sus discípulos, bueno, y fueron a esa casa de un hombre fariseo llamado Simón. Y dice la Biblia de que cuando Jesús entró, solo dijo: pase adelante, venga, siéntese, Señor. Ustedes también siéntese ahí. Y lo sentaron. Y el Señor dijo: bueno, qué mal nos han atendido. Creo que este hombre no ha valorado, no nos ha dado las atenciones adecuadas para hospedarnos en su casa. Pero ahí, cuando ya estaban sentados, había afuera estaba una mujer. Una mujer que la Biblia la llama y la etiqueta como pecadora. Eso está en Lucas capítulo 7 y versículo 36. La llama pecadora. En otras palabras, una mujer prostituta. Pero esta mujer había escuchado de Jesús. Diga conmigo: Jesús. Y se dio cuenta que estaba en la casa de ese hombre. Y dijo: esta es la oportunidad para acercarme a ese hombre. Yo lo he oído predicar. He visto cómo ha sanado a muchos. He visto cómo ha perdonado a otros. Él me puede perdonar a mí. Esta mujer estaba necesitada. Esta mujer estaba falta de amor. ¿Y sabe qué? No fue con las manos vacías. Diga conmigo: manos vacías. No fue.
A nosotros nos encanta ese coro que dice: con manos vacías vengo a ti, porque no nos gusta dar nada. Pero hay un principio: que dando es como se recibe. Diga conmigo: dando es como se recibe. Cuando deseamos la gloria de Dios esta tarde, cuando deseamos un milagro de Dios en esta hora, cuando deseamos que el Señor llene nuestras vidas, cuando deseamos eso, entonces no pare de alabarle, no pare de exaltarle, no ande caminando, mucho menos diga: ya me voy. No. ¿Cuántos han venido a darle exaltación a Jesús en esta hora? ¿Cuántos han venido a darle exaltación a Él? Y me encanta esta mujer que preparó un perfume de alabastro. Así dice la Biblia: un perfume de alabastro. Y dijo: voy a entrar. Me imagino que el enemigo le ha de haber dicho: no, no entres a esa casa, porque no eres bienvenida. Eres una mujer cualquiera. No, el maestro no te va a hacer caso. La gente te va a sacar. No vayas. Pero ella dijo: voy a intentarlo. Sin ser invitada. Ahí, hermanos, burló la gente que estaba en la entrada. No lo sé cómo hizo esta mujer, pero la Biblia dice que entró. Dí conmigo: entró donde estaba Jesús. Cuando dan gloria a Dios. Y cuando llegó donde Jesús, se tiró a los pies de Él. Cuando dan gloria a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Y quién lo había invitado? Simón estaba sentado a la mesa. Y cuando vio que esa mujer se dirigió a los pies del maestro, dice la Biblia que esta mujer no aguantó y comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y cayeron las lágrimas a los pies polvorientos del maestro. Y estaban esas lágrimas cayendo. Y ella, al ver los pies polvorientos donde caían sus lágrimas, se miraba, hermanos, quizás el lodo en los pies del maestro, comenzó a limpiarlo con sus cabellos. Cuando dan gloria a Dios. Y lo limpiaba y besaba los pies del maestro. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero quien estaba ahí a la mesa, el anfitrión, Simón, dijo: ah, tenía razón. Por eso es que no le di las atenciones adecuadas a Jesús. Porque ya me di cuenta que él no es nada. Porque si fuera profeta, se diera cuenta qué clase de mujer lo está tocando y lo está besando ahí. Está bien que no le hayamos dado las atenciones adecuada, porque no es profeta. Pero como el Señor lo sabe todo, diga conmigo: Él lo sabe todo. Cuando dan gloria a Dios, diga: Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. ¡Alábelo! ¡Aleluya! Pero veo dos posiciones ahí: el que estaba a la mesa y el que estaba, y la mujer que estaba a los pies. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Estamos a la mesa o estamos a los pies? Diga, pregúntale al que tiene a su lado: ¿dónde estás, hermanito? ¿Estás a la mesa o estás a los pies? Pues algunos dicen: quiero ver a ver si este hermanito, a ver si viene gente, vamos a ver si es cierto. Y ahí estás ahí, estás a la mesa. Estás a la mesa, papito, mamita. Si has venido a comer pupusa, estás a la mesa. Quiero ver quién vino, a ver si aprovecho vender Avon. Ajá, estoy ahí, voy viendo. Quiero ver si vino la Juanita. Estás a la mesa. Pero ¿cuántos han venido a los pies del maestro? Bendito sea el Señor, hospedando su presencia, dice ahí. Oh, ¿cuántos aman la gloria de Dios? Quiero cantar este himno de otra mujer, pero que esta mujer no se había declarado, estaba debajo de agua,
estaba debajo de agua, fue a traer agua al pozo y ahí estaba el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y se acerca a ella y le dice: mujer, ¿me regalas agua? Y ella se queda al mirada y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Bien sabes que judíos y samaritanos no nos hablamos. Pero él le dijo: mujer, si tan solo conocieras el regalo de Dios y quien te pide de beber, Él no te la negaría, Él te daría agua viva. ¿Cuántos saben que aquí está el Señor en medio nuestro? ¿Cuántos saben que Él está aquí y que hay un regalo para ti, amigo? Hay un regalo para ti y que aquí está el Señor. ¿Cuánto le dan fuerte aplauso? Aquí está Él. Él no te la negaría, Él te daría agua viva, le dijo el Señor. Y le dice: ¿cómo me puedes dar agua si no tienes con qué sacarla? El Señor le dijo: el que tú puedes tomar agua de este pozo, pero siempre vas a tener sed. Pero del agua que yo te voy a dar, nunca más tendrás sed. Ah, pues dame de esa agua, dijo esa mujer. Deme de esa agua para que ya no venga a traer a este pozo. Porque cada vez que vengo a este pozo, la gente me critica, la gente me ve mal. Y como el Señor es tan lindo, que Él siempre piensa en la familia. Diga conmigo: en la familia. Y le dijo: muy bien, te voy a dar, pero ve y trae a tu marido. Ve y trae a tu marido. Y me imagino que ella se ha de ver arreglado, se ha de ver ahí arreglado el moño. Y le ha dicho: fíjese que no tengo marido. Ah, con que sí, le dijo el Señor. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo, es de la vecina. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esta mujer se quedó al mirada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Me imagino que los pelitos se le pararon por todos lados. Y dijo: ¡ah! ¡Ah! ¡Aquí hay uno! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y comenzó a hablar y comenzó a preguntarle. Y no aguantó, dejó su cántaro y se fue rumbo a Samaria. Y comenzó a decirle: he conocido a uno que me ha dicho toda la verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos cantando. Aleluya. Tal como ella la entendió, Dios a ella la sació y quedó maravillada. Nunca más quedó callada, pues no pudo resistir. Sin ti no puedo vivir. Dame a beber de esa agua y dame a beber de esa agua. Hoy te pido con amor, dame a beber de esa agua. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Él está aquí. Lágrimas fue mis amigos, llanto, música y canción. Fue tanto la desolación como el día se estaba escondido. Jesucristo, yo te pido que mi ser venga a saciarla y que mi tristeza salga, que yo nunca tenga sed. Hoy te pido de beber, dame a beber de esa agua y dame a beber de esa agua.
perdonas mi pasión. Desde el fondo de mi alma, si es que notas mi pasión, hoy te pido con amor, dame a beber de esa agua. Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esta mujer fue cambiada. La presencia de Dios llenó su vida. Y volvamos al relato de Lucas, capítulo 7. Y estaba esa mujer tirada a los pies del maestro y criticada por aquel hombre fariseo Simón. Pero el Señor, que lo sabe todo, comenzó a decirle: Simón, dime, maestro, quiero hacerte una pregunta. Dime. Había un acreedor y había dos que le debían. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Pero al ver que no podían pagarle, les perdonó la deuda. Pregunto, ¿quién crees que amó más? Bueno, le dijo el fariseo, pues creo que a quien se le perdonó más. Ah, bien, tenés diez. Quiero decirte algo, Simón. Vine a tu casa, entré y no lavaste mis pies, como se debe de recibir a un huésped. En cambio, ves, esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. ¿Sabes qué? Entré a tu casa y no me diste beso, pero esta mujer, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. Entré a tu casa y no me diste aceite, en cambio esta mujer ha quebrado ese perfume. ¿Cuántos alaban su nombre? Y me ha ungido, ha llenado esta atmósfera de ese perfume. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y me encanta lo que le dijo. Por cuanto te digo, en el versículo 47, por lo cual te digo, se lo dijo a él, se lo dijo al fariseo, por el cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para que te quede claro que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Cuántos de los que estamos aquí, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados? No estamos aquí por bueno. ¿O habrá alguno que está aquí por bueno? Que levante la mano y le vamos a dar un fuerte aplauso, pero por mentiroso. Porque aquí no estamos por buenos. Porque es que dice mi mamá que cuando yo nací, yo no le hacía mal a nadie. Yo era un angelito. Tal vez angelito para cuando estaba dormido. Pero algunos ni dormidos, sino que dormidos están peleando. Y más cuando hablan, cuando están dormidos. Ahí caen. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No estamos aquí por buenos, amigos. No estamos aquí por buenos. Estamos aquí porque un día el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó, nos lavó con su sangre preciosa. ¡Oh, alabado sea su nombre! Yo quiero en esta hora, junto con todo el equipo, recordar ese día cuando Jesús
llegó a nuestro corazón. Pastores, ¿se acuerdan el día en que Jesús llegó? ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera llegado a nuestras vidas? Estaríamos perdidos. Pero algo que alabo al Señor, que no solamente nos llamó a ser parte de su familia, sino que, como dijo el apóstol Pablo, tuvo a bien ponernos en el ministerio. Cuando da gloria a Dios, oh, nos ha dado el privilegio de adorarle y de hablar su nombre. Por eso cantemos con toda el alma: lloró José. Aleluya. Vieron sus entrañas, lloró José, lloró David con Jonatán, lloró Jacob con Esaú, lloró Ana al pedir un hijo a Dios, lloró. Lloró María Magdalena a los pies de Jesús. Lloró por Lázaro Jesús. Lloró por Jerusalén. Ahora llora por ti. Ahora llora por ti. Contarles que también yo he llorado cuando Dios me ha inspirado cantar para Él. Lloré cuando Él me perdonó, lloré cuando Él me bautizó. Es verdad que lloré, es verdad que lloré. Quiero contarles que también yo he llorado cuando Dios me ha inspirado cantar para Él. Lloré cuando Él me perdonó, lloré cuando Él me bautizó. Es verdad que lloré, es verdad que lloré por Jesús, por Jesús, por Jesús. ¿Cuánto da gloria a Dios? Después de haberle dicho a Simón: Simón, quiero decirte que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó más. El que ama al que se le perdona poco, poco a poco ama. Y me encanta porque después de haber dicho eso, miró a la mujer. Me imagino que la mujer no podía levantarse. Ella estaba llorando, llorando. Me imagino que su cabello estaba pegado a su rostro. Él le ha de haber dicho: mujer, mírame, mírame. Y le dijo estas palabras maravillosas: tus pecados te son perdonados.
¿Cuántos dan gloria al Señor? Le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué lindo. Imagino que esa mujer en ese instante fue quitada la carga de su pecado. ¿Cuántos maridos habrá tenido? ¿Cuántos hombres la han de ver dañado? ¿Cuántos hombres la han de ver abusado? ¿Cuánta gente se ha de ver burlado de ella? Esta mujer está herida, quizás a punto de matarse. Pero cuando oye las palabras del maestro diciéndole: mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Cuán peso del alma de haber sido quitada de esa mujer? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto esa paz habrá entrado a su vida, a su corazón? Nosotros, al igual que esa mujer, estábamos en la misma condición. Habíamos fallado, pero un día el Señor perdonó nuestros pecados. Quiere levantar su mano y decir conmigo: quiero contarles que también yo he llorado cuando Dios me ha inspirado. Cántelo. Cantar para Él. Lloré cuando Él me perdonó. Lloré cuando Él me bautizó. Es verdad que lloré. Es verdad que lloré. Perdonado el Señor, se siente libre, se siente libre, se siente perdonado, es feliz en Cristo Jesús. Dígale al que tiene a su lado, dígale: quiero contarte que también yo he llorado cuando Dios me ha inspirado. Cantar. Lloré cuando Él me perdonó. Lloré cuando Él me bautizó. Es verdad que lloré. Es verdad que lloré. Que estaban juntamente sentados a la mesa, versículo 49 de Lucas capítulo 7. Comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Es el único que perdona pecados. Amén. Es el único que perdona pecados. Qué lástima que ya se van los hermanos. Ustedes no saben la inversión que se hace para hacer eventos como estos. La gente no quiere invertir en hacer eventos como estos. Y Dios escogió acá, pero lastimosamente estoy viendo que ya se van los hermanos. Y cuando yo veo ya a la gente irse, pienso: pueden decirme, hermano, es que está peligroso. Pues para eso hemos venido aquí. Para orar. Amén, iglesia amada.
Dios no nos ha mandado a escondernos, nos ha mandado a levantar nuestras manos como iglesia, poder reprender en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte. El problema es que somos una iglesia cómoda. Por eso es que ya no impactamos. Por eso es que ya no hay alma. Porque no ha terminado el predicador y ya se va todo mundo. Perdónenme, iglesia amada, pero ustedes no saben cuánto cuesta levantar un evento como estos, para luego venir y luego irse. Y esperamos lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Es ver un alma vendida, rendida a los pies de Cristo. Eso es lo que estamos esperando. Ver un milagro de una persona venir a Jesús. ¿Y cuántos saben que Él está aquí? Y muchos de los que ya se van están enfermos. ¿No creen que es una oportunidad para venir porque oramos por los enfermos? ¿Verdad que el Señor puede sanarlos? ¡Claro que sí! Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bueno, ya los regañé. Vayan en paz. ¿Pero cuántos se van a quedar hasta el final? Gracias, hermano. Ya nos vamos a ir. Cuando la gente dice, ese, él puede perdonar pecados. Y le volvió a decir a la mujer, mírame. Por eso le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Verdad que solo en Cristo tenemos paz? Solo en Él tenemos paz. Le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Me imagino que esa mujer se ha de haber levantado. Se enrolló su cabellito y comenzó a salir. Todas la miraron. Esa mujer iba echando perfume, porque rompió el perfume y lo derramó en los pies del maestro. Cuando iba esa mujer iba echando perfume, pero no era ese perfume, sino que en su corazón había paz, había alegría. Podía sonreír por primera vez, pudo ver la luz y un nuevo día diferente. ¡Oh, cuánto dan gloria a Dios! Su vida cambió, porque su palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Me imagino que esa mujer comenzó a saludar. Me imagino que se acercó un hombre por ahí. ¡Ey, muchacha! ¿Para dónde vas? Ella le ha de haber dicho, lo siento, he conocido uno que ha llenado mi corazón. Ya no soy la misma. Ya no vendo mi cuerpo. Ahora mi cuerpo y mi vida le pertenece a Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y comenzó a cantar. Ahora soy feliz. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Llegó ante su familia y le dijo, ahora sí soy feliz, porque Cristo me salvó. Vamos cantando. A su nombre, vamos fuerte esa palma. A su nombre,
te canto ahora. Cristo es el camino, Él te llevará a una vida feliz. Gloria, aleluya, al Cordero de Dios. Vida en Cristo es diferente. Hoy yo me imagino, yo le voy a preguntar ahí arriba a esa mujer, porque lo que ella, su primer adoración, su perfume, primero fue su corazón, llegó rendida a los pies del Señor. Y esa mujer al romper ese perfume y tirarlo a los pies del maestro, cambió la atmósfera. Cuánto dan gloria a Dios. Igualmente cuando tú vienes a Jesús, cambias la atmósfera. Vales tanto que ahí arriba dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando hay un pecador que se arrepiente. Cuánto dan gloria a Dios. Ahora yo me imagino que esta mujer tuvo un montón de problemas. Ex clientes que me imagino que la llegaron a buscar. La han de haber rogado. Quizás la familia le ha de haber dicho: no, hija, ¿qué fue el error más grande? Estaba mejor así. Otro le ha de haber dicho: no vas a aguantar. No creo que dejes la cerveza. No creo que dejes esto. Pero ella decía: nada de eso. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y las cosas que antes yo hacía, ya no las hago más. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ha de haber tenido problemas, pero Él ha prometido estar con nosotros. ¿Verdad que Él ha prometido estar con nosotros? ¿Verdad que Él está con nosotros? Una persona se acercó y me dijo: Joel, ¿y los evangélicos tienen problemas? Le dije: sí, tenemos problemas. ¿Y los evangélicos tienen problemas económicos? Le dije: sí, tenemos problemas económicos. Y le dije: mira pues. ¿Y los evangélicos tienen problemas familiares? Sí. ¿Tienen problemas con los hijos? Sí. ¿Y los evangélicos le dan la chikungunya? Sí. O sea que, entonces, ¿cuál es la diferencia? Ustedes que son los evangélicos, yo que no soy nada, lo mismo estoy pasando. ¿Cuál es la diferencia? Sí, claro, hay una diferencia. Es que la Biblia dice que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos son del Señor? Si usted es del Señor, cante: gloria, aleluya, al Cordero de Dios. Cristo vive, gloria, aleluya, al Cordero de Dios, gloria, aleluya, a Cristo vive. Te estamos diciendo: venga Jesús y se le van a acabar los problemas. No, problemas siempre vamos a tener. Levanten la mano los que tienen problemas. Con la única diferencia es que al vernos en una situación difícil, no vamos
y buscamos una viga fuerte ahí, la más viga más fuerte aquí. Me mato porque ya la vida no vale nada. Y se ahorcan. Otros se matan porque Chepe las dejó. Y dicen, es que yo sin Chepe ya no vivo, ya no puedo vivir. Y hacen una suhorchata. Y se la toman y se mueren. ¿Saben por qué? Porque su Dios es Chepe. Yo te invito a desear. Te invito a que conozcas al verdadero Dios. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a fallar, Él nunca te va a defraudar. Él estará contigo siempre. Cuando dan gloria a Dios, y siempre se va a glorificar. Y por eso que cuando tenemos problemas, doblamos nuestras rodillas, porque nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y cantamos, gloria, aleluya, al Cordero de Dios. Gloria, aleluya, a Cristo mi Rey. Gloria, aleluya, al Cordero de Dios. Sigue aplaudiendo, porque esta es tarde de exaltación a Jesús. Oh, y amamos su presencia. ¿Cuánto aman su presencia? Sigue aplaudiendo. ¿Cuántos saben que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo? Esta noche Él puede sanarte, Él puede liberarte. Digno eres. Cántalo y lo vasco. Cántalo en su tepeque. Cántalo. Cosas, tú las creaste, Señor, para tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Vamos, adóralo, iglesia. Rompe el perfume de alabanza, de adoración a Él. Levanta tus manos. Dile, Señor, te amo. Señor, recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Vamos, iglesia, hermanos amados. Amigo, eres digno de recibir gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, porque tú has creado todo.
no pare, no pare de adorar. Tenga la bondad de sentarse. Quiero hacer un llamado especial para todos aquellos que quieren venir a Jesús. Hoy ha venido Jesús a este lugar. Hoy el Señor ha venido a Hilo Vasco. ¿Vas a venir a Él? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿La actitud del fariseo o la actitud de aquella mujer? Esa mujer se fue en paz, con sus pecados perdonados, pero el fariseo se quedó igual. Esta noche es una noche especial donde puedes venir a Jesús. Quiero invitar a todos aquellos que quieran venir a Jesús, quieran entregarle su vida a Él. Ahí donde está, le invito, venga acá. Queremos orar por usted. Queremos, hermanos y hermanos servidores, pregúntele al amigo, pregúntele, hermano, que tienes a tu lado, que has traído un invitado, porque el valor de la entrada a este concierto costó, cuesta un amigo. Dile a tu invitado, ven, el Señor te llama. Ven, queremos orar por ti. Queremos orar. Ponte de pie. Camina aquí en medio, en esta parte de la grama. Vamos a orar por ti. Ven a Jesús. Pido a la iglesia que no se vaya. Ya nos vamos a ir. Este es el momento más especial. Y es donde el Espíritu Santo comienza a tocar las vidas. Camina, ven a Jesús. Ven, el Señor te llama. Aquí viene un caballero, ahí está ese caballero ahí. Dele un aplauso a Dios por este caballero. Dele un aplauso a Dios por esta señorita que viene. Hermanos servidores, él está solito aquí, vengan y oren por él. No lo dejen solo, abrácelo ahí. Hermana, servidora, tráiganla acá, por favor. Aquí, venga, hija, venga. Dele un aplauso a Dios por esta dama. Dios te bendiga. Viene llorando. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele un aplauso a Dios por esta joven que viene. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un aplauso a Dios por esta dama que viene. Denle un aplauso a Dios por este joven que viene. ¿Se dan cuenta, iglesia? Los que se fueron no vieron esto. Es que no hemos venido a dar un show. Estamos comprometidos con nuestro país. Que el único que cambia, que liberta, es Cristo Jesús. Denle un aplauso a Dios por esta pareja. Denle un aplauso a Dios por esta dama. Denle un aplauso a Dios por este caballero que viene. Denle un aplauso a Dios por esta dama. Denle un aplauso a Dios por este joven, por esta dama. Denle un aplauso a Dios por esa otra dama que viene. Denle un fuerte aplauso a Dios por este caballero. Si tenía tiempo de no aplaudir por ver conversiones, pues váyase acostumbrando, porque la gloria de Dios está cayendo sobre nuestro país. Denle un aplauso a Dios por este caballero que viene. Camina, ven a Jesús. No te vayas sin Cristo. Denle un aplauso a Dios por este joven que viene. Denle un aplauso a Dios por esos dos jóvenes que vienen. Denle fuerte ese aplauso a Dios por esos dos jovencitos que vienen. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios bendiga a esa joven que viene. Denle un aplauso a Dios por esa dama que viene. Denle un aplauso a Dios por esa otra dama que viene. Denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso a Dios por esas dos damas que vienen.
camina. Ven a Jesús esta noche. Dale un aplauso a Dios por esa señorita que viene. Dale un aplauso a Dios por esos dos jovencitos que vienen. Dale un aplauso a Dios por este caballero que viene. Dale un aplauso a Dios por esa otra dama que viene. Dale un aplauso a Dios por esas dos señoritas que vienen. Y viene llorando. Dios te bendiga, hija. Dale un aplauso a Dios por esa otra dama que viene. Gloria, honra y poder. Dale un aplauso a Dios por este caballero. Dios te bendiga, joven, que vienes de gorra. Cristo te ama y te ha guardado de la muerte. Dale un fuerte aplauso a Dios por esa dama que viene. Dale un fuerte aplauso a Dios por ese joven que viene. Algo que Dios nos ha dado es que la mayoría de conversiones son jóvenes. Los jóvenes que el enemigo está matando en nuestro país. Cristo está salvando los suyos. Cristo está salvando los jóvenes. Ven a Jesús. Dios bendiga esa señorita que viene. Dios bendiga esa dama que viene. Dios bendiga esa otra señorita que viene. Dios bendiga esa otra señorita que viene. Te aplaudiendo, iglesia amada. Dele un aplauso a Dios por esa mamita que viene. Ahí anda hermana Ceci, que viene desde Zacatecoluca. Viene, se ha unido al equipo. Y mire qué lindo. Y trae una madrecita con su bebé a los pies de Cristo. Ven a Jesús. Ven, reconcíliate. Aquí hay personas que necesitan reconciliarse. Necesitas volver al primer amor. No vivas como un fariseo. Rinde tu corazón a Él. Dele un aplauso a Dios por ese joven. Dele un aplauso a Dios por ese jovencito. Que el pastor norteamericano anda buscando a los jóvenes. Anda buscando a los que no conocen a Cristo. Dele un aplauso a Dios por esa dama que viene. Camina. Ven a Cristo en esta hora. Dele un aplauso a Dios por ese caballero que viene. Dérselo fuerte, iglesia amada. Recibe gloria. Cristo te llama. Ven a los pies del Señor. Dios bendiga esa niña que viene. Dios te bendiga, joven. Ven a Jesús. Reconcíliate con Él. Dios bendiga esa dama que viene. Necesita reconciliarte. Vuélvete. Vuélvete al primer amor. Si antes te gozabas, si antes llorabas en la presencia de Dios. Dale un aplauso a Dios por ese caballero que viene. Dios te bendiga, joven. Dios bendiga esa señorita que viene. Ven a Él. Corre. Sal de tu asiento. Esta noche puede ser tu noche, donde Dios puede perdonar tus pecados, puede limpiar tu alma. Dele un aplauso a Dios por esta dama que viene. Dios la bendiga. Dele un aplauso a Dios por esta señorita que viene. Dele un aplauso a Dios por esa otra señorita que viene llorando. Dele un aplauso a Dios por ese joven. Dele un aplauso a Dios por esa dama que viene. Dele un fuerte aplauso a Dios por esa otra dama que viene. Papás que tienes a tus hijos y ya tienen edad, ya saben cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Dile, hijo, tú necesitas venir a Jesús. Corre a los brazos de Cristo. Pastores, valió la pena.
gracias, pastores de Sensuntepec. Oh, alaba a Dios por lo que Él está haciendo en esta hora. Estamos esperando. Aquí hay personas, aquí hay más personas que necesitan reconciliarse. Dios bendiga a esa joven que viene al altar. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Habrá alguien más? Sal de tu asiento, denle un aplauso a Dios por esa joven que viene, por esa otra joven que viene. Denle un fuerte aplauso a Él. Dios le bendiga. Porque tú, porque tú es el último llamado. Todas las cosas, corre, ven. Tú las creaste, Señor. Camina, ven, ven. Es el último llamado. Otros dos jóvenes que vienen, denle fuerte ese aplauso a Dios. Alábelo, alábelo. Mire cuánta gente viene. Se dan cuenta, pastores. Por eso tenemos que enseñarle a la iglesia a ser cuidadosos de no irnos, porque esto es lo más maravilloso de una reunión, es ver un alma. Yo sé que en estos momentos hay fiesta en los cielos, cuánto dan gloria a Dios, y también aquí en Hilo Vasco hay fiesta. Denle un aplauso a Dios por esos tres jóvenes que vienen. Mire, ellos solitos vienen. Denle un fuerte aplauso a Dios. Dios te bendiga.
Dérselo fuerte, porque el Espíritu Santo está obrando. Allá viene otra jovencita, denle un fuerte aplauso a él. Dios la bendiga. Vamos a hacer algo muy especial. Y es que quiero que oren. Hermanos, servidores, tráiganlos más aquí, más cerquita todos. Tráiganlos más cerquita. Hermano, el video aquí arriba tiene que estar para tomar el control de todos. Que hay veces en el video solo 2, 3 personas y son más de 100. Es porque hay veces no están en un buen lugar ahí. Que la gente sepa que en El Salvador no solamente hay pandilleros y solo hay chikungunya, sino que hay gloria de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay poder de Dios para salvar, para perdonar. Y si hay pandilleros acá, quiero decirte que por ti murió Cristo. Y Él quiere ayudarte, Él quiere perdonarte, quiere hacerte un hombre feliz. Porque sabes que no eres feliz, a pesar del aparente poder que te ha dado el enemigo. Que eso solamente dura unos cuantos días. Pero hoy, esta noche, puedes llenarte del poder de Dios. Y eso nadie te lo podrá quitar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso a Dios por eso, tus jóvenes, hermanos. Qué bueno, Dios te bendiga, jovencito. Mire, el Espíritu Santo está trayendo lo suyo. Denle un aplauso a Dios por estos jovencitos también. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Dios bendiga a esa jovencita. Quiero que me vean, hermanos servidores. Después les toman sus datos, hermanos servidores. Quiero que pongan toda la atención hacia acá, los que han pasado aceptando, reconciliando. Hermanos servidores, tráiganlos más acá, que me vean, por favor. Que esto es importante, lo que van a hacer en este momento. La Biblia dice que todo aquel que confesare el nombre de Cristo será salvo. Es importante que usted esta noche confiese a Jesús como su Salvador personal. Pero allá viene otro joven. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué bueno. Y atrás viene otro joven. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto alaban su nombre? Dios te bendiga, jovencito. Qué lindo es ver a los jóvenes venir a Jesús. Usted no sabe que hay evangelistas, aquí hay pastores, aquí hay misioneros, aquí hay misioneras, aquí hay siervas de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hoy han pasado, que lo van a descubrir, que Dios ha depositado una gracia maravillosa en ustedes. Que lo van a descubrir. Quiero que levante su mano bien en alto. Los que han pasado aceptando y reconciliando, bien en alto su mano, bien en alto, no tenga pena. Vamos todos, levanten la mano, todos, todos, todos. Los que han pasado aceptando y reconciliando, hermanos servidores, deje, ya, no oren por ahorita, que levanten la mano por favor. Hermano Ujier aquí adelante, quiero que levante la mano por favor. Ayude ahí, bien en alto su mano, bien en alto, bien en alto. Repita conmigo esta oración. Dígalo fuerte: Señor Jesús, esta noche vengo delante de ti reconociendo que te he fallado. Perdóname, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Toma
el control de mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. Soy tu hijo, soy tu hija. Amén y amén. Bien, vamos a hacer algo. Quiero que por favor se den media vuelta viendo a la congregación. Dese media vuelta viendo a la congregación. Todos los que han pasado aceptando y reconciliando, que desde aquí, todos ahí, muy bien. ¿Ya están viendo a la congregación? Toda la congregación, al contar tres, le vamos a decir bienvenidos a la familia del Señor. Y le va a mover sus manos así. Uno, dos, tres. Vamos, levante su mano, dígale. Bienvenidos a la familia del Señor. Hoy démenos un fuerte aplauso, por favor. Y hermanos, tardes de exaltación a Jesús continúan recorriendo todo El Salvador. Y esta es la oportunidad para Hilo Vasco. Concierto evangelístico con Joel Ruano. Sábado 1 de noviembre, 3:30 de la tarde. Estadio Municipal Mauricio Vides, sobre Quinta Calle Poniente. Hilo Vasco Cabañas. Con la música especial de Marina Yesenia. Hay un lío de gozo. Luis Cisco. Te brindo gloria y honra. Roca Eterna. Toma mi vida. Mariachi Mensajeros de Cristo. El ángel que brillará. Y el anfitrión de la gira, Joel Ruano, con músicos totalmente en vivo. Es verdad que lloré. Es verdad que lloré. Amigo, esta es la oportunidad de Dios para tu vida. Él te espera con los brazos abiertos. Más información, 7228-8347. Visita joelruano.com o búscanos en redes sociales. Invita Joel Ruano, Radio Revelación y Pastores e Iglesias Evangélicas de Hilo Vasco. Quiero darte adoración.